Es algo, no es algo nuevo, pero que este fin de semana cobró de nuevo un nuevo impulso, un nuevo impacto y se estuvo viralizando en las redes sociales. ¿De qué se trata mi número vecino? Bueno, vos tenés un número de teléfono, tu número de WhatsApp, tu número al cual la gente se puede contactar. Ponele que termina en 300. Bueno, ¿qué hace la gente? Le escribe al 301 o al 299. El mismo número de teléfono, pero le sube una cifra o un número de abajo. ¿Y qué le decís? Hola, sos mi número vecino. Así empieza la charla. Y la gente empieza a hablar con gente desconocida, que ni siquiera pueden ser de Argentina, sino que puede ser un número de cualquier parte, de cualquier provincia y de cualquier lugar. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Puedes estar hablando con una persona de bien y puedes estar hablando con personas, andás a ver quién está del otro lado. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Te pueden robar datos, puedes estar entregando información, andás a ver a qué persona. Hay mucha gente que responde. A mí me llegó el otro día, el sábado. Y a muchos, el otro día, ayer también lo estamos hablando en la redacción, a varios chicos de la redacción también les pasó. Bueno, te habla gente que no tenés ni idea. Hay gente que lo que hace es bloquear directamente ese número, no entablar una conversación. Hay gente que se pone a hablar. Estás hablando con una persona que no sabés quién es del otro lado y no sabés qué puede hacer con tus datos. Uno empieza a hablar, buena onda. A veces pasa en diferentes grupos etarios. En los más grandes, padres, tíos y gente un poco más mayor, y también los más chicos que tienen número de WhatsApp. Quizás los de 20 y pico, 30 años, 40 años, tenemos un poco más de idea, entendemos de qué se trata la privacidad. Por eso, si alguien te escribe y no sabes quién es, bueno, denuncia el número, bloquealo, directamente no respondas. Y si te pide algún dato, si te pide alguien un dato, no lo entregues así de fácil. Y si vos estás haciendo este chiste de escribirle a la persona que tiene un número más de tu número de teléfono o un número menos, bueno, no lo hagas porque no sabes también con quién vas a estar hablando. Estas cosas que suceden en internet. Y bueno, nosotros acá tratamos de prevenir.